Pues hoy tenemos un programa muy especial ya en la recta final de esta temporada para hablar de tendencias de moda del verano y de todo lo que está por llegar, que ya por lo menos ya se siente el calor y parece que estamos ahí, de verdad, de verdad, de verdad, en el mes de julio. Conmigo hoy para hablar de todos estos temas, Natalia Alcaide, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Te gusta más sentarte en esta silla baja que en tu taburete de sección casi, ¿no? Me encanta. Yo creo que me lo voy a agenciar, se lo voy a quitar a Juan. Me gustan estas sillas. Sí, en realidad lo hemos montado para que esté ella sentada en silla que protestaba todos los días. A mí me gusta la de Juan, a mí me gusta la de Juan. Pues Juan, que sigue en su silla. Juan Morando, de Zoom está ahí, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, Ana, ¿qué tal? ¿Es buen cambio este de hoy paso de mi sección y me dedico a hablar con vosotras de moda? Sí, sí, es fantástico. Nos renueva, nos hace buscar cosas nuevas y así también liberamos un poco, encantado. Bueno, pues no hay dos sin tres y la tercera en discordia es Tita Diver, una conocidísima maquilladora y beautiform, que está aquí con nosotros, que ella ya pasó por el Chester, sí. Y le hemos dicho, venga a hacerte me han rescatado. Un trío, pero no. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantada una vez más, encantadísima. Bueno, yo sí que estoy feliz porque estoy rodeada realmente del equipo, o sea, parte del equipo de Las Noches de Ana, parte del equipo de Ociosos, parte del equipo de Martes en Galicia. Estamos que nos salimos esta temporada, ¿eh? Sí, estamos que damos todo. Estamos que lo damos todo. Sí. La palabra clave es equipo. Equipazo, ¿no? Que equipo somos un es la palabra clave, que es como realmente sacas los proyectos adelante. Yo siempre digo que soy muy de equipo. Porque a mí me gusta mucho hacer todo en conjunto, ¿no? Todos al final aportamos y todos al final es como realmente aprendes. Así que yo estoy con mi equipo ahí todo unido. Bueno, muchos proyectos por delante. Empezamos hablando de que hoy hemos estado ahí haciendo la macro sección de moda para la revista Martes Galicia, que por cierto sale este mes al golpe de 20 y pico, vamos a dar la sorpresa. Con un Martes Galicia muy especial de verano y hemos estado trabajando en ello. Empezó Natalia con su modelazo, Juan de director artístico y nuestra queridísima Tita ahí poniendo más guapa que nunca a Natalia. Sí. Qué ganas teníamos, ¿verdad? Yo creo que esta gana de reunión, de hacer este super número que va a ser un número de verano maravilloso y sobre todo esos proyectos que empiezan ahora después de tanto COVID, y olvidarnos un poquito y estar aquí ahora juntos, yo creo que es el momento clave. Tenía muchas ganas de otro número más de Martes Galicia. Bueno, es que realmente en el anterior nos quedamos ahí, a punto de sacarlo, de llevar la imprenta con los últimos reportajes para hacer, y nos quedamos así un poco con las ganas, ¿no? Ya tuvimos que hacer todo un cambio de plan, pero al final aquí está Martes Galicia. Y Tita, que la tuvimos de modelo en el anterior, sí, en el anterior número. Para Navidades. Nos enamoramos de ella y la pusimos ya del otro lado a trabajar. Mira, eres muy mona, pero vente a trabajar con nosotros. Oye, yo encantada. ¿No? Yo lo de mona a un lado y a trabajar, que me encanta. Y más con vosotros, porque sois espectaculares. O sea, no me puedo quejar. Estoy encantadísima que contéis conmigo y que me toméis en cuenta para estas cosas, porque realmente pues es todo un halago viniendo de ustedes, que son unos profesionales impresionantes. Así que, oye, Tita, ¿cómo se vive? Porque tú has estado primero del otro lado, en la tesitura de modelo, que en ese maravilloso reportaje que hicimos de Navidad en el almacén Concept Store, que les voy a mandar un beso enorme a Jorge y a Tania. Sí. Y estuvieron allí y de repente te ves ya del otro lado trabajando ya en equipo de... Pues la verdad que no noté mucho el cambio, porque desde el inicio, a pesar de que no nos conocíamos tanto, sí es verdad que fue tan ameno todo en inicio que fue como conoceros ya. Entonces, ahora que estoy del otro lado trabajando en equipo, pues me es súper ameno, entonces la diferencia no la noto, porque es que es un trabajo en equipo, como hemos dicho anteriormente, y el trabajo en equipo, pues el resultado es maravilloso, y qué mejor que trabajar con gente que te suma en muchísimos aspectos. Entonces yo feliz y no noto la diferencia, más bien me siento muy cómoda trabajando en equipo, así que de modelo ya no más. Bueno, yo creo que no, que te quedan cosas por hacer de modelo, yo creo que te queda. Yo siempre yo ya lo había contado una vez aquí cuando estuvimos hablando del otro número de Martes y de los momentos con los que nos habíamos quedado. Y evidentemente yo creo que los reportajes todos que hicimos para del especial de Navidad
pues fueron todos muy especiales, ¿no? El que hicimos en la postre, por supuestísimo, porque además empezamos la jornada justo con ese y fue, bueno, Nati, yo creo que vamos, más divina que nunca en la vida con ese de los aires. Maravilloso con la postre cuando aún era la postrería en tonos negros, con Juan currando muchísimo y después pasamos ya al almacén y a casa de... A casa de, ya sabes que soy así de ideas lentas. Vale, lo diré, ¿entiendes? Y claro, me pregunta a mí, la casa de ello. Me acabará saliendo. La casa de, ¿cómo se llamaba? Bueno, corramos un estúpido velo que deberíamos efectivamente tener aquí la revista. Pero yo uno de los momentos, siempre lo cuento, con que me pareció así como muy tal, fue cuando Tita empezó a maquillarse ella, que estaba, la acabábamos de conocer, y entonces dijo, ah, ya me maquillo yo y tal. Y se puso los cascos, que lo cuento siempre, en el almacén, en la parte de arriba, sí. Y estaba mega súper concentrada, con los cascos puestos, escuchando música y maquillándose, y nosotros, pero súper atontadísimas, mirando para ella en plan... Bueno, de verdad, qué rollazo la chica. Es que estábamos viendo como si fuera un tutorial, ¿no? Sí, como un tutorial, las manitos así mirando para ella. Sí, y ella, de verdad. Y ella mega súper concentrada. Pues yo no me di cuenta de nada de esto, No, o sea, de verdad, yo estaba muy metida. Me consta, porque le hice una foto que no se enteró hasta que la vio colgada en Instagram y fue como, ay, por favor, pasadme esta foto, qué fuerte. Esa es la magia de martes. La magia de martes, que crea equipos como nosotros. Bueno, yo por lo menos considero que es así, de gente tan buena que es, como decía Tita, que suma, que ayuda, colabora y que estamos entusiasmados con esta revista. Entonces, al final es que el proyecto es, de una manera u otra, parte de cada uno. Es decir, para mí es un total agrado de que me toméis en cuenta para dirigir lo que es la sección de maquillaje en estos números y reportajes, pero lo hago mío. Es decir, es tanto mi trabajo como vuestro, como el creador de esta revista y demás. Entonces, es bonito porque cada uno pone tanto entusiasmo que al final es una explosión de tantas cosas bonitas que se proyecta en el resultado. Entonces, ¿qué cosa más maravillosa que eso? Bueno, a mí me llena de orgullo y satisfacción, que diría el rey, que me gusta muchísimo cuando la gente ya habla en plural, ¿sabes? Cuando, es como cuando dices, los proyectos los hago míos. Es que lo bonito de los proyectos, cuando los montas y los pones a rodar, es que sean de muchas personas, que las personas los sientan suyos, que se sientan cómodos haciéndolos, que sean suyos, ¿no? Yo en la presentación del primer número de martes, creo que de los que estamos aquí solo estaba Natalia, que ya está en el primer número, Y yo lo decía, bueno, al final me encanta porque es mi martes, pero es el martes de Natalia y el martes de todos los que están dentro, ¿no? Al final, bueno, ese mundo marciano, ese equipo marciano que hemos creado, pues está ahí. Y la sesión que hemos hecho hoy, telita, ¿eh? Un beso enorme a Paula Mati, nuestra fotógrafa, para esta sesión que, vamos, espectacular. Bueno, todos estos proyectos maravillosos es porque hay un nexo común que hace que, en este caso eres tú, que creas un equipo, que nos buscas y eres muy, muy lista para eso, ¿no? Que dices, muy yo minuciosa. Sé que tú te vas a llevar, no, tú te vas a llevar con él, tú buscas el equipo adecuado para que no haya fricciones. Entonces todo es todo bajo tu tutela, ¿no? Que nos tienes a nosotros todos muy mimados, en este caso, porque hay grados de mimados, ¿no? Pero hay unos más que otros, que no quieren hacer nada, pero bueno, son su equipo, bajo sus alas todo funciona bien. Sí, entonces es que todo. Creo que, hablando de mí mismo, creo que todo lo que decís, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero luego cada persona que tú escoges ama su trabajo, y eso se nota. Tita ama su trabajo, Paula, la fotógrafa, ama su trabajo. Cuando hoy la vi, que se quitó las zapatillas y se metió en el medio del río y se mojó y estuvo donde caerse solo para buscar la foto, bueno, eso es que una persona ama y le gusta su trabajo, ¿no? Entonces, cuando se juntan personas de ese tipo, es que tiene que salir algo bien. Aparte de ser agradable y sentirte bien trabajando y ser muy fácil todo, ¿no? Tiene que salir algo bueno porque cada una de esas personas realmente le gusta su trabajo y hace todo lo posible para que sea el mejor trabajo del mundo en cada momento. Ha sido una buena sesión. Eso es que terminas y dices, mucho trabajo, hemos tenido calor... Pero bueno, es verdad que nos ha pasado en esta, como decís vosotros, y nos pasó en la que hicimos en la postre y nos pasa en todos, porque también es verdad, yo soy una persona que soy muy, creo que muy apasionada con las cosas que hago, y al final yo creo que eso, no solo que lo transmites, es que al final yo creo
que es un poco casi lo que te viene de rebote, por decirlo de alguna forma, ¿no? Al final, en eso común, tienes tu razón. Creo que siempre somos personas que nos encanta lo que hacemos, ¿no? Y tampoco podría ser de otra forma, porque, claro, imagínate, o sea, hemos pasado esta semana con 30 grados, tiradísimos, entre bosques, en fin, sufriendo mucho. Y las ortigas. Es que somos los marcianos ortigueros. Somos los marcianos ortigueros. Que ya no hay más. Y tal. Y bueno, todo esto lo podrán ver todo el mundo en nuestro nuevo martes en papel y también en digital, que vino con nosotros también, que forma parte del equipo y me encanta, Sabela Freire, que siempre le pone muchísima gracia a todas las cosas que hace y es maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, al final es verdad, o sea, yo creo que el nexo común no soy yo, somos la pasión por las cosas pero que hacemos. Pero tú sabes escogernos. Y eso es lo importante, tú sabes, la gente que quieres trabajando contigo, y eso es lo que da el punto. Y luego, aparte de ahí, pasan todas estas cosas que son maravillosas. Y otra cosa que es súper importante es el respeto por el trabajo de los demás. Es decir, Tita está maquillando y bueno, como a mí me pones el título de director un poco artístico, ¿no? Oye, Juan, ¿lo ves? Título merecidísimo. Gracias. Totalmente, de corazón. Gracias. Totalmente, de corazón. Pero ella viene y dice, Juan, ¿te gusta esto? Quiero decir, no es, yo soy una maquilladora maravillosa y esto es lo que hago y si te gusta, no, no, te gusta esto. Y la fotógrafa, oye, tengo esta localización, te gusta, y entre todos, bueno, generamos esa tela de araña, ¿no? Que funciona y que se engancha y que cada uno adora su trabajo, pero aparte respeta mucho el trabajo de la otra persona y sabe cuál es su función cada uno. Entonces, cuando las cosas son así, fluyen de una forma fantástica. Además, no es eso, también es muy importante la confianza que deposita también Ana en nosotros, porque es muy difícil desarrollar un proyecto y delegar. Sí. Muchas veces sí sabemos que son buenos profesionales, pero queremos tanto que todo salga tan bien que algunas veces nos es difícil delegar y confiar. Entonces ella brinda una confianza que al final tú te entregas tanto porque le debes dar de vuelta esa confianza que deposita en ti. Es decir, ella se queda detrás mirando todo desde lejos, deja que todo fluya, y eso es maravilloso y muy, muy difícil de encontrar en una persona. Así que imagínate. Bueno, somos el reflejo llorar, de ti. Voy a llorar, que estoy muy sensible esta temporada. Como lloro siempre, por todo. Como siempre te he dicho, eres el reflejo de lo que das. Nosotros te damos lo que tú nos has dado a nosotros, así que... ¿Que en serio que lloro? Ay, pero que no, que llores. No, que estropeamos el maquillaje. Que es el maquillaje, maravilloso que además Tita nos ha dado Tita, que claro, nos ha hecho Tita hoy. Sí. Que lucimos más que nunca. Fuimos muy listas, ¿eh? Nos vamos a traer a ti. Fíjate, claro. Ya no necesitábamos espejo, porque yo sé que cuando me maquilla ella, ya no necesito ningún retoque. Entonces no necesitamos el espejo, ya con tus ojos y tu visión, ya está todo bien. O sea que hoy voy a acostarme así, tal cual. A ver si mañana me levanto. Luego veré el mensaje de Natalia, en plan, ¿cómo me quito esto? No puedo. Mañana solamente me peino un poco y ya me pongo cualquier cosa y ya no me retoco los labios y ya voy así, pintadita por la mañana. Bueno, yo decía, por cierto, un modelazo increíble, increíble, el que ha lucido hoy para la sesión, Natalia. Repetimos con De los Aires y te lo prometo, Jona, que sé que vas a estar sufriendo hasta que salga, pero el vestido va impecable, me he cuidado yo, que no le hagan nada a ese vestido. O sea que va a estar impecable y yo creo que, vamos, lucidísimo, y ya también nuestro diseñador de cabecera para la revista Martes Galicia. También tenemos más equipo, porque aquí Juan y Tita y Natalia de vez en cuando son parte de Ociosos, el suplemento de tendencias y ocio de todos los domingos con el Correo Gallego. Juan empezó a traer sus lámparas y yo le dije, es que ellos dicen, es como el Neso, no, yo soy de liar. Y entonces empezó a traer sus lámparas y de eso hicimos una sección maravillosa que ya lo tenemos liado con todas las tendencias de esta temporada en decoración. Pues sí, me encanta además todas las semanas ofrecer algo, contar alguna novedad, dar ideas a la gente, ¿no? Pues oye, ¿cuáles son los papeles pintados que más se llevan? ¿Cuál es cómo hacer un recibidor agradable dependiendo del tipo de casa que tengas? Al final son, ¿sabes?, una serie de tips que yo creo que a la gente le viene muy bien y saca siempre una idea, ¿no? Y mis propios amigos y conocidos, oye, lo del otro día me encantó, oye, ¿qué hago en recibidor? De esas 5 ideas que pusiste, y la verdad es que gusta muchísimo. Y me lo preguntan muy, muy a menudo, la verdad. Lo bueno de Ociosos es que se convierte en un coleccionable.
Sí, ahí, sí, lo sí, puedes sí. coger, no. guardar, no. y si sí, es como una revista muy actual, entonces es acumular y dice, tengo una idea, ya sé que voy a hacer decoración, ya sé que voy a hacer de maquillaje, sí. entonces es como un tutorial en papel, que es lo que yo necesito, por ejemplo, porque es lo que me gusta consultar, entonces es coleccionable, o sea, me encanta. Oye, yo estoy muy contenta con Ociosos, me parece que, bueno, a mí me gusta personalmente muchísimo hacerla, tengo unos colaboradores maravillosos, de verdad, a los que yo creo que me odian los jueves cuando les estoy encima de me mandaste, mira. Y ¿qué dices? Que me río un montón porque me manda unos mensajes en plan, cariño, de verdad que me vas a matar, pero lo siento. Y yo, no, pero que está bien, ¿no? Mándame ya. Y me encanta. Y la mitad de Ociosos, que yo creo que parte del éxito es de los colaboradores y parte del éxito es de Fran Ajeitos, que es el diseñador de Martes y de Ociosos. Y que bueno, que hacemos súper buen equipo y que nos hace unos diseños preciosísimos, que yo creo que es realmente uno de los puntos fuertes que tiene la revista. Sí, obviamente si algo no está bien enmaquetado, al final puede pasar de visual y bonito a aburrido y soso, con lo cual el cómo se enmaqueta y la presencia de una revista, más una revista que es algo muy visual, es fundamental, ¿no? Y yo opino igual que tú, creo que está muy bien enmaquetada, muy bien estructurada, y que además es que solo con los ojos miras y organizas perfectamente, y yo creo que es un plus, ¿no?, de Ociosos. Y empezó Juan haciéndolo con las lámparas y acabó Tita haciendo sus después tips de beauty. Después de sentarme en tu Chester. Después de sentarse en tu Chester. Yo creo que voy a hacer una nota de peligro. Lo voy a poner ahí en el Chester, peligro. Porque cuidado, porque si vienes aquí acabas el que se sienta en algo. El que se sienta en el Chester... Pero lo bueno es que la gente dice un sí muy grande, ¿no? Eso es lo que cada vez que tú haces un proyecto todos decimos sí. ¡Jo, qué afortunado! Mira, soy. Yo siempre lo digo, sí. y mi jefe está de testigo, que yo siempre digo que soy una persona súper afortunada, ¿no? Muchas veces que estoy me dice, ah, te queda muy bien, y yo siempre digo, es que yo tengo muchísima suerte, porque yo siempre doy con gente muy guay. O sea, siempre tengo esa fortuna, esa suerte de dar. Luego empezamos a discutir porque mi jefe dice que no, que esto es un punto de tú das porque tú coges, bueno, un poco ese punto, ¿no? Pero yo sí que me creo muy afortunada en ese sentido. Lo camuflas con el afortunado y el juego y la suerte. Yo no creo en la suerte ni en las casualidades. Yo creo en el trabajo, el intenso, el buen ojo, el criterio y la profesionalidad. Yo creo que la suerte después es muy variable, es creo que es un camino de decisiones. No, porque ¿no? yo creo y digo, ojo, qué suerte, fíjate, ahora estaría diciendo, ojo, qué suerte dar con Juan, o qué suerte haber conocido a Natalia, qué suerte aquel día que nos conocimos de una forma, además con los tres yo creo, bueno, con Juan luego teníamos muchas cosas en común, muchos nexos, pero al final son todo casualidades, contigo de la forma más tonta casual, del mundo, sí. más casual, luego es, los tres es verdad que nos acabamos conociendo por amigos comunes, que eran nexos a su vez, ¿no? El destino, ¿no? Se puede decir. El destino, sí. Y es un poco que estás ahí, que era como la llamada, ¿no? Y acabas haciendo además cosas muy curiosas, no solo trabajo, sino relaciones personales, bueno, muy intensas. Mm. O sea, tú conoces a Natalia un día y acabas siendo la reina de Caleta. Pero eso me gusta, me encanta, ¿no? Porque eso es confraternizar. Son así muy, muy especiales, sí. ¿no? Y muy confraternizar y, bueno, es lo... Es como tú decías antes, ¿no? Que eras, ¿cómo era tu famosa frase que me gustó mucho? Social... Antisocial selectiva. Exacto. Antisocial selectiva. Antisocial selectiva, me gustó mucho. Entonces nosotros, sí, abrimos los brazos, pero somos muy selectivos. Solamente hasta aquí las personas que me suman, que no me restan, que me engrandecen, ¿no? Que son como yo, a la par, o son mejores para admirarlos. Bueno, entonces... la tuya también es muy buena, la frase de cabecera de Natalia de aportas o apartas. Sí, sí, es muy definitiva, sí, no me digáis sí, que no. Es total. Bueno, con Juan creo que fue un aperitivo en el que de repente teníamos muchísimos nexos en común. Sí, pero muchísimos. Teníamos una madrina. Claro, por eso digo, teníamos una madrina que era Natalia, que era nuestro Natalia, nexo común. Y que yo creo que sí, que fue, o por lo menos yo lo sentí, cuando llegaste y tal y cual, era como Dios. Bueno, cuidado, que Juan, no tanto, porque Juan de repente va y me lo nominan elegante, y es un elegante, entonces empieza ahí y sí, luego empezó por ahí. Teníamos ese nexo común de Natalia y a partir de ahí descubrimos que teníamos, vamos, un pasado como muy intenso. Un pasado santiagués. O sea, santiagués.
Que bueno, yo fui a tomar un aperitivo y decirle, ¿a ti no te gustaría hacer así algo conmigo? Claro, y me vas a decir eso a mí, que claro, esto me gusta más con tonto una piruleta. Entonces, pues... No, te he liado. Y de Tita también lo recuerdo, porque Tita y yo tenemos también un amigo común, Jorge, sí, que lo conocemos todos, y recuerdo mucho que bueno, era para el reportaje, liamos no sé qué, y Jorge me dijo, es que tengo una amiga, si te parece bien la llamo, porque te va a encantar, es que tiene un rollazo muy tú. Y apareció Tita. Y yo, bueno, pues ala, me la quedo. Sí, y fue amor a primera vista, ¿eh? O sea, sí, yo me enamoré de todos. Me quedé flipada. Ya, yo, fíjate, yo creo que sí que tienes mucha suerte, ¿sabes por qué? Porque, sí, porque, sí, sí, sí. No, sí, pero no es por eso, es porque es que es muy fácil enamorarse de ti. O sea, tú eres... Sí, luz, y eso lleva suerte. Eres, no, tiene mucha suerte en el sentido que es muy fácil enamorarse de ella, pero que tiene la suerte que yo creo que la gente que se enamora de ella, claro, yo lo digo por mí, somos buena gente, pero sí, podía haber gente, pues no tan buena gente, que se enamora de ella y entonces, pues si no eres buena gente, no eres buena gente, pero te puedes enamorar de ella igual porque ella pero es luz. Pero ella lo sabría si no eres buena gente, igual porque sí, ella selecciona sí, mucho. Sí, yo sigo diciendo bueno, que no es cuestión de suerte. Pues yo no sería alguna que otra, alguna que otra te la habrá metido. Alguna que otra no la he visto venir. Alguna que otra o sea, voy de lista y parece que sí, pero alguna que otra no la vi venir. Mejor, hay que decir, la he dejado pasar, ¿no? No la he visto porque venir. Porque yo quiero. Sí, porque yo quiero pasar. No, no la vi venir hasta que tenía un dolor en la espalda. Sí, sí. Bueno, queridos míos, tendencias de verano. Todo el mundo tiene que verlos, leer los domingos, ociosos para darse cuenta de todo lo que va a venir, de tendencias que lo lleva Jona Camacho, diseñador de Los Aires. Todos los tips de belleza que nos los cuenta Tita, todos los decoración con Juan y muchas cosas más porque ociosos es un mundo. Pero tenemos también muchas tendencias para hablar aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo viene el verano? Pues mira, ella puede hablar de mujer, ella de maquillaje, yo te hablo un poco de hombre, si te parece. Sí, sí, me deberías llevar pero a algún sitio, bueno, que es el fuerte tuyo. Hablamos de todos. Claro. O sea, podemos claro, hablar de hombres. Lo bueno de este claro, equipo es que hablamos de hombres, de mujeres. Yo digo para arrancar, poco, luego ya todos ¿no? opinamos, pero para arrancar... Yo quiero que hoy, esta temporada, que la gente se atreva... Bueno, yo soy una fanática del color, siempre lo digo, que la gente se atreva más con un poquito del color. Porque es que... volvemos a recurrir siempre a lo mismo y en verano esta tendencia nos lo permite porque ¿quién no quiere un vestido selvático, amazónico, lleno de hojas, de parras, de tucanes, de loros? De... Este año lo tenemos que usar todo. Porque bueno, a lo es mejor que este año vienen los tucanes, más es que tucanes, hemos dejado un poco aparcados sí, los flamencos. Mm. Me encanta el rollo tucanes, sobre todo el rollo selvático, palmeras, la ilusión que tenemos de ir a países tropicales, maravillosos, llenos de playas y bonitas. Me miran, ¿sabes? Países porque tropicales. Y le miran a ella, que. Automáticamente. Le miran, y le miran a ella, que es más de miños que poco. No, o sea, no, como una representación ahí isleña. Sí, pero tú eres una belleza tropical. ¿No? Ay, madre. Guapísima. Mía. Entonces, ya te claro, digo que no va a salir de aquí, ¿eh? No, ya te queda. Entonces, yo creo que esta temporada tenemos que lucir un poquito de color, atrevernos con todo. Bueno, es un verano muy tú, porque tú eres muy de color y muy de tendencias exageradas. Wow. O sea, lo más siempre es más para Natalia. Natalia y viene mucho ese punto, ¿no? Sí, yo creo bueno, que no hay más que verlo. O sea, enfoca modelazos y Natalia. ¿Cómo va a venir Natalia? Pues Natalia, sí, modelazos. Sí, yo me da miedo, ¿eh? Tenemos edades para todo. Yo creo que la tendencia del minimalismo, que a mí me gusta mucho, un minimalismo así muy concreto, muy Victoria Beckham, que es pura línea, es maravillosa. Ese punto también lo tenemos que tener, pero también tenemos que tener este estilo más barroco, más exagerado, más too much, que a mí tanto me gusta porque lo necesitamos, nos eleva. Eso de ser siempre como una línea pura, muy así, es que me aburre. Además son etapas de la vida, estás enamorado, ¿qué te apetece ponerte? Si estás un poco más triste, no lo vamos a permitir este verano, tenemos que estar muy bien después de todo lo que hemos vivido, sí, tenemos que retomar con fuerza, yo sé que la situación es complicada, pero qué mejor mirarte al espejo, sentirte poderoso un día, un buen maquillaje como nos puede hacer Tita, un buen estilismo, una buena fotografía para decir, somos muy guapos, venga, podemos con todo y seguimos. Y eso lo ayuda al color, o sea... Oye, ¿creéis que nos está apeteciendo ir de compras? Esto que dicen, bueno, muchas tiendas que se están quedando en el camino porque la situación es muy complicada. Y además para las tiendas de ropa yo creo que todavía más, porque esta debería ser una etapa de estar haciendo mucha compra en tienda de ropa para eventos, tal, y no hay eventos. O sea, quiero decir, ese es el problema. Nos están volviendo a hacer bodas, ceremonias y tal, pero ya...
un poco en otro punto, ¿no? Y además tenemos que desempolvarnos un poquito del hecho de que hemos comprado mucho online. Nosotros desde nuestra casa, nuestros ordenadores, nuestros teléfonos se han convertido como en la antesala de una tienda. Entonces, tenemos que volver otra vez a contactar la experiencia de lo que es la moda, ¿no? No solamente a golpe, añada al carrito, que eso ya me parece como muy de supermercado. La experiencia de ir con una amiga, de socializar un poco más, de comprar, en ver las cosas, palparlas, tocarlas, palparlas, volver otra vez que tenemos un poco de miedo. Entonces, fíjate, yo creo que todo lo que está viniendo ahora, que estáis hablando de tendencias de ropa, y yo creo que esto da para otro debate, ¿no? Cómo compramos. Yo creo que viene una tendencia para cambiar, o sea, contraportada de este domingo, no os lo perdáis, que ya es un poco cómo va a ser la tienda. O sea, ya no vas, es un poco a medio camino, es decir, vas a comprar en tienda. Os lo voy a contar. Ferragamo, por ejemplo, ya ha sacado una web muy interactiva en la que están sus tiendas, en las que tú te metes desde tu casa, tienes un asistente personal que te va a ir vendiendo y vas paseando por la tienda cogiendo cosas. Quiero que me des una talla de esta, te la enseña el asistente, esta no te gusta. O sea, ya va a medio camino y todo un poco mucho desde fuera. Y fíjate, por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? Multiópticas. Digo multiópticas porque lo he visto, supongo que a lo mejor lo tienen más tiendas, segurísimo. Pero yo lo he visto en multiópticas, ¿no? Que tú pinchas en tu casa unas gafas, que es una cosa que tienes que probar, o sea, sí o sí, cómo queda. Pero tú la pinchas, te hace ya la propia web una cámara de una foto, te pones las gafas y te la estás viendo. Quiero decir que ya se están inventando nos estamos yendo a inventar muchas aplicaciones y a darle una vuelta a eso, quizá para no ir tanto a las tiendas, ¿no? Es el futuro, no queda otro remedio. Realmente, yo también soy un poco más de tocar y demás. Yo, ¿no?, también. Pero todo lo que viene detrás nuestra, la gente joven lo hace todo con el teléfono. O sea, han nacido con el teléfono en la mano y para ellos es una herramienta. Entonces, que aunque a nosotros nos siga gustando, ¿no?, y las grandes tiendas, siempre es una experiencia, sea Dior, Ferragamo, lo que sea, entrar, ¿no? El tema online es indiscutible, o sea, las ventas suben cada vez más y lo que es el público tira por ahí, con lo cual, bueno, nos puede gustar un poco más o un poco menos, pero obviamente yo no tengo ninguna duda de que es el futuro de toda la gente que viene detrás nuestro. Es decir, no podemos cerrar puertas, el futuro está ahí, nos guste o no, es lo que es. Las situaciones como estas de una pandemia pues te hace que tengas que tirar por ese camino, pero es que yo también lo miro por el lado de la experiencia, de quedar para hacer algo juntos, ¿no? Claro, sí. Eso es voy, la experiencia, de, o sea, el comprar, hay un punto que es necesito algo, me lo compro, y hay un punto que es ir de compras. Hay Exacto. una diferencia, yo lo comparo siempre con hacer de comer y cocinar, sí. que es un rollo totalmente distinto. Sí. Hacer de comer es, bueno, voy rápido, algo para todos los días, no te puedes cocinar, es el placer de cocinar, el relajadamente, el encanto de probar a hacer platos, etc. Igual eso es de hacer una o sea, de comprar y de ir de compras. Ir de compras es un poco lo que dices tú, que quedas con alguien, que te tomas un café, aunque luego te vayas tú de compras sola, ¿no? O que quedas, te vas de compra, vienes para el aperitivo, enseñas lo que has comprado. Quiero decir, implica un poco como una experiencia. Es que además es ¿no? socializar, ¿no? Estamos sí. muy arraigados con eso de socializar, quedamos para vernos y a lo mejor hemos tenido una conversación en Instagram o hemos estado haciendo una videoconferencia, cualquier cosa, pero ese, sí. yo necesito esa relación. Entiendo que no lo necesite todo el mundo, que es mucho más cómodo desde tu cama, desde tu casa, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que pensar en el lado económico. No podemos decir así abiertamente que es el futuro y esto es lo que hay. Entonces cerrarían todas las tiendas, ¿no? Yo, el punto de venta, tiene que haber un punto de venta donde esté una persona que yo le comunique, quiero esto, necesito que tú me ayudes. Sí, ¿no? sí. Aunque lo haya de eso va a seguir online. Existiendo, pero incluso, o sea, la tendencia entre las grandes cadenas low cost sí, sí, sí. es, tengo una prenda nada más, tú la ves, pero ya ni la vas a poder probar. Esa es la tendencia. Además, sí. no es una suposición mía, es lo sé. ¿La alta ¿no? costura? Hay una prenda, tú la ves y hay un dependiente. Si tú quieres, te la pide Exacto. y te va a llegar a tu casa. Pero tú la puedes ver, la puedes tocar, pero ya no va a haber todas las tallas, ni va a haber nada de eso. O sea, los stocks van a estar muy controlados. No queremos que la gente se pruebe la ropa pues, por posibles cosas, con lo cual tú la ves, la tocas uh-huh. si quieres y demás. Van a desaparecer todo lo que son tiendas pequeñas, va a haber tiendas muy grandes donde tú tengas esa experiencia de compra. Uh-huh. Pero en vez de haber 50 tiendas en un sitio, va a haber una muy grande, muy lujosa, con mucho espacio y donde tú tengas una prenda nada más de cada. Sí. Y entonces hay una persona allí
para, por ejemplo, para nosotros, ¿no? Que a mí me gustaría que me la pidieran, ¿no? Pero para la gente joven y eso, o sea, va a ver, va a coger la etiqueta, va a hacer raca y va a decir a mi casa directamente. ¿Estás hablando de la tendencia low cost? Todas, todas, porque mira lo que estaba contando Ana de Ferragano. Sí. Pero la low cost, que es la que menos debería funcionar ahí, también se mete por ese canal. Pero también estamos en una tendencia muy artesanal, muy orgánico todo, de pequeñas tiendas con cuatro prendas muy importantes que sí, también tienen la vía online. Yo quiero pensar que decías, va a haber todo, no va a haber tiendas pequeñas. Yo espero de verdad que las hay. Que siga habiendo esa tienda de comercio, de tienda multimarca, de pequeño, gran, ¿sabes? Pequeño o mediano formato, y que siga siendo, pues eso, ¿no? Sí, no me refiero a esas tiendas, a esas pequeñas tiendas artesanas o de costura. Me refiero a que las grandes cadenas dentro de una misma ciudad a veces tienen 5, 6, 8 puntos de venta, ¿no? Ahora lo que va a pasar es que va a desaparecer esos 8 puntos, va a haber uno muy importante, muy majestuoso, muy, muy pomposo, muy exagerado, ¿no? Donde tú solo vas a tener una prenda como un showroom, ¿no? Entonces tú vas, ves la prenda, te gusta y tú la puedes en el momento comprar y te llega a tu casa, ¿vale? O te la compra el dependiente, te va a decir, ¿qué quieres que te coja? Esto, ¿no? Eso es independiente a que cada vez nos gusta más lo artesano, nos gusta recuperar costumbres, nos gusta recuperar calidades. Entonces, ese tipo de tienda también la va a haber, pero no son competencias, no están reñidas una con la otra, son muy distintas, ¿no? Yo hablo de tendencia de las grandes cadenas low cost, ¿no? Que va a ser un poquito ya directo al online. Oye, ¿cómo vais a vestir los chicos este verano? Pues mira, los chicos este verano vamos a vestir con cosas súper fluidas, pero súper, súper fluidas, va a salir todo lo rígido, cosas como muy sedosas, vamos a llevar los pantalones cada vez más altos, un poco por el ombligo, cachuli, que yo ya estoy en ello, me cuesta, porque mis pitillos son mis pitillos, ¿no? Pero ya estoy en ello, pero todo muy fluido, pinzas, cinturones anchitos, y luego camisas muy, muy fluidas y por dentro, ¿no? Haciendo una pierna muy larga, una silueta de pierna muy larga y un tronquito bastante corto, ¿no? Esa es una opción. Y la otra opción sigue siendo cosas ligeras, de parte de abajo pantalones, tipo pijameros, pero sin pinzas ni nada, y blusas muy largas y muy fluidas. Pero en general, el tema es muy fluido y cambiamos la silueta del hombre, ¿no? Hasta ahora era una silueta donde las piernas eran muy, muy ajustadas y muy estrechas y la cintura en su sitio y un poquito más bien baja, ¿no? A una silueta donde la pierna es mucho más larga, sube casi hasta el ombligo, un poco más, y el tronco se acorta mucho, ¿no? Entonces cambiamos los volúmenes, en vez de ser mucha pierna y poco cuerpo, es al revés, poco cuerpo y mucha pierna. Y lo que más me gusta de todo es que hay que ir al gimnasio, chicos. El hombre ha ampliado mucho su gama cromática. Sí. Eso es lo que me gusta de este verano. Sí. Bueno, a mí me hacía gracia porque estaba pensando cuando empezaste a contar que te iba a preguntar, bueno, ¿cuál es la tendencia que viene y cómo crees que de verdad van a vestir los chicos, ¿no? Porque muchas veces yo creo que sobre todo en tendencias para hombre, las pasarelas no reflejan después la calle nada de lo que se ha visto nada, en pasarela. No, para hombres. Pasa también en mujer, pero mucho menos. Y en hombre yo creo que todavía... No, es complicado, pues, y tiras y tiras. Y a lo mejor pues estamos hablando de esto y hasta dentro de 4 o 5 años no lo vas a ver reflejado. Sí que siempre hay las cuatro personas que le gusta la moda, ¿no? Y lo ves, pues, yo que vivo en Coruña y hay mucha gente que trabaja en la moda en Coruña, pues sí, ya vas viendo, ¿no? Algún chico que otro y ya lo vas a ver, ¿no? El pantalón de ese tipo, muy fluido y demás, pero ves 3, 4 pinceladas, el resto pues no, y pasarán. Pero bueno, yo siempre digo que cuando vi el primer pitillo en Dior, en una publicidad de Dior, dije, Dios, ¿qué es esto, no? Y pasaron 4 años y de repente todo el mundo tenía el pitillo puesto. Bueno, a mí no me hicieron falta los 4 años, pero que sí, que al final... A ti no te hicieron falta porque además a ti te quedan bien los pitillos, porque a ver, que no todo el mundo tiene que llevar una tendencia si no le queda bien, esto es, ¿sabes? Esto es así. Tita, y sí que hablamos de tendencias en belleza, en muchísimo lo que es maquillaje, por ejemplo, para el verano. Pero fíjate, yo siempre me parece muy curioso que es que cuando tú ves, ¿no?, las tendencias que salen todos los años, bueno, ¿qué se lleva este verano? Pues en gama cromática, etcétera. Y luego todos tenemos la misma forma de, es que si a mí me gusta, yo qué sé, pues los ojos muy felinos, los voy a llevar siempre felinos, se lleve o no se lleve, ¿no? Sí. Se solapa un poco lo que, cómo me queda bien o cómo se lleva. Es que el maquillaje es una expresión, entonces... Eso depende de ti, de cómo seas tú. Es decir, yo puedo establecer una tendencia de maquillaje, de cómo se debe de llevar, porque como te conté la vez del Chester,
hay muchísimos diseñadores y pasarelas que establecen tendencias tanto en lo que es el peinado y la peluquería como en el maquillaje. Entonces, esos son inspiraciones, ¿vale? Entonces, está en ti, en cómo te sientas tú mejor, cómo vas a reflejar ese maquillaje. Entonces, claro, el maquillaje tiene esas dos caras, esas dos vertientes, que es aquella tendencia que si a ti te gusta siempre estar al último de la moda, pues la vas a llevar y lo vas a hacer bien, porque tú estás dispuesta a llevarlo. Pero también está la otra cara, que son de las personas que se sienten súper cómodas, que le encanta leer y estar actualizado en esas tendencias que ahora mismo se llevan, pero que realmente no dan el paso de atreverse porque no se encuentran. Y todo es válido realmente, porque como te explico, pues el maquillaje es una expresión. Entonces hay que dejar esas dos caras ahí bastante pendiente y respetarlas ambas. Entonces, solapar no es que se solapen, sino es que ya eso depende de la persona que se arriesgue o no. Es eso. ¿Y somos muy atrevidas maquillándonos? Natalia dice, últimamente, hay que darle más color, tal. Últimamente me quedo muy sorprendida porque sí, estoy viendo más chicas, y no solamente chicas, sino ya mujeres maduras que entran en esa época de yo quiero llevar tendencias, pues, con estos color block, estas cosas que son muy coloridas, muy llamativas, un eyeliner, por ejemplo, ya no el típico eyeliner negro clásico, ya pasan a un poquito más de color, a pintarse un poquito más las mejillas de otros tonos, no siempre el rosita o el rojo clásico, sino también poner un poquito de naranja baked para hacer esa simulación de mejilla dorada besada por el sol. Entonces, claro, es muy bonito porque ves muchas edades que se reinventan a sí mismas. O sea, es como estábamos hablando antes de iniciar esto, pues que el maquillaje te cambia por completo. O sea, puedes estar... Damos fe. Sí, puedes estar en un estado de ánimo, por ejemplo, en la mañana, no muy allá, y luego en la tarde venirte encima porque, bueno, me voy a ver con mis amigos, voy a quedar, pues mira, me apetece pintarme una típica línea en el ojo, y ya eso, pues, te da una versión de ti que tú no conoces. Entonces, como te da ese sazoncito, como decimos por los países caribeños, ya que estamos en verano, mencionarlos, pues es especial, te hace especial, te hace... Y ahora en verano, pues la tendencia va a ser una explosión de color. Creo que esto de la cuarentena y todo esto nos ha llevado a reciclar un montón de tendencias antiguas, rescatarlas y llevarla ahora, pues, a la actualidad, como es el maquillaje de los 80, esa explosión de color. Anteriormente teníamos el maquillaje monocromático, ahora va a seguir el monocromático, pero aplicando ya colores mucho más neones, un poquito más atrevido, que un eyeliner ya no en la línea pegada a nuestras pestañas, sino que también por encima de nuestros párpados o cuencas. Entonces, sería ideal que las personas, pues, leyeran un poquito ociosos, porque traemos muchísimas sorpresas. Ahí me ha gustado. Porque traemos muchas sorpresas, y justo este domingo vamos a estar hablando de tendencias de verano y cómo lograrlas solo con 5 productos. Así que muy atentos, porque está genial. Mira, que me gusta mucho, sobre todo cuando la escucho, es que te envuelves, te interesa. Yo, es un tema que, bueno, no controlaba tanto, yo porque siempre estoy en manos de maquilladoras o peluqueros y tal. Entonces, lo que me ha provocado en mí es querer aprender más. Nunca es tarde para hacer estas cosas, ¿no? Entonces, lo que me gusta es, sobre todo, que tanto a la gente joven también le interesa. Por ejemplo, te voy a contar un caso personal. Mi hija, pues me ha pedido que ahora, mamá, tengo tiempo, hemos estado mucho tiempo confinado y hemos intentado navegar, leer, saber un poquito más sobre el tema del maquillaje, sobre todo para hacerlo nosotros mismos, ¿no? Claro. Yo soy en eso, no soy muy buena, ya le he mantenido una conversación con Tita antes, entonces... lo que me interesa a mí ahora solamente son esos cursos de automaquillaje que tanto nos ayudan cuando estamos en un momento que lo necesitamos y no sabemos con qué recurrir. Entonces, uno de los regalos que me pide tanto la gente joven, en este caso mi hija, es: mamá, busca una persona maravillosa que me enseñe cómo sacar mi mayor partido, que me enseñe esta tendencia. Entonces, tanto ella
como yo en mi caso, para supervivencia, ella para estar más bella, pues recurrimos a profesionales para que nos enseñen. Ya no nos llegan los tutoriales. Yo quiero que vea mi cara, que toque. Yo creo que estamos muy en el mundo del tutorial, sí, que está muy bien para darte a lo mejor una pista de por dónde van las, sí, cosas, pero también para los tutoriales yo creo que nos sirven para todo el mundo. Para mí, desde, sí, luego, no sirve. No. Es que es muy general. ¿Sabes? Y es muy general. Es muy general. Tita, que bueno, lo contó la otra vez que estuvo aquí en el programa sentada en el Chester con su entrevista, que es una maravillosa formadora y que además viaja por todo el mundo dando cursos. O sea, que búscate una persona que te enseñe, que además es que tienes que, claro, aplicarlo tú, lo que dices tú, que no sea general, sino sea particular. A mí qué me importa cómo se maquilla, yo no voy a maquillar, yo lo que quiero es que me enseñes. No, no solo queda eso, enorme. También tienes que ganar, ¿sabes?, experiencia, no solo en verte bien tú y lucir bien, sino también una belleza integral. Es decir, yo entender que el maquillaje es un accesorio, se quita y se pone. Que tanto es válido el día que no quieres ir maquillada y que quieres ir a cara lavada, como el día que quieres exponerte y expresarte porque te sientas muy bien. Entonces, necesitas de un profesional, porque el profesional no solo te va a enseñar a hacerte la línea perfecta o a cómo acomodarte las ojeras o las bolsitas, sino que también te va a ayudar a entender que muchas veces no tenemos que ser dependientes del maquillaje, porque ahí es muy peligroso, porque ya perdemos la personalidad propia, ya nos metemos en un personaje que no existe, porque cuando llegamos a casa y nos retiramos todo esto, viene el bajón. Entonces, muchas veces los tutoriales de maquillaje, además de no ser personalizados, de no entender que tu piel es grasa y con tendencia acnéica, o tu grasa, tu cara es grasa con tendencia a lugares secos o es mixta, sino que es más general. Tú, por ejemplo, aplicas lo que estás aprendiendo en ese tutorial y vas y haces una compra en Sephora o en alguna tienda de cosméticas y compras y no son cosas para ti. Al final te maquillas y dices, pero ¿por qué yo no me veo como la chica del vídeo? Y puede ser que tú tengas un potencial increíble para sacarte un mejor partido, pero por el simple hecho de no contar de la mano de un profesional, no te das cuenta de ello. Claro, es que a mí me hace mucha gracia cuando ves, por ejemplo, trucos para aprender a agrandar el ojo. Sí. Pero claro, es que mi ojo es de una determinada forma y mi, claro, ojo no tiene que ver con el tuyo. Entonces, ¿lo agrandamos de la misma forma? Pues seguro que no. Y luego, verse a uno mismo, yo creo que también es difícil. No para vosotros, para una profesional que trabaja en eso, pero yo, ¿qué, para forma de rostro, triangular, cuadrado, ovalado? No existe. Esa es una cosa que también en mis talleres trato de enseñar. O sea, no podemos encasillar nuestra forma de rostro. Nuestra forma de rostro es única, porque cada uno de nosotros, a pesar de que tengamos una fisionomía de rostro parecida, no es igual. Entonces no podemos calificarlo. Porque obviamente si partimos el rostro en dos, cada mitad no concuerda. Entonces tenemos al final un rostro y unas facciones únicas. Entonces yo siempre trato de decirle a las chicas que asisten que no se centren en buscar tutoriales porque yo me vea la cara redonda. Porque es que, por ejemplo, hay chicas que son chicas gorditas, que tienen un rostro redondo, pero hay otras que tienen un rostro totalmente delgado. ¿Cómo puedes tú fusionar eso? ¿Cómo lo puedes enganchar para sacarte partido? Entonces, al final, por considerarte que eres una chica gordita, ves un tutorial para ese tipo de rostro, pero tú no lo tienes. Entonces, al final, no terminas de encajarlo. Y por eso es siempre necesario recurrir a un profesional, obviamente. Bueno, cursos ya preparados para este verano. También da clases particulares, seguro que es de fácil liada, pero vas a hacer talleres este verano también. Sí, ¿no? Los voy a hacer a finales de agosto. Tengo planeado hacer un workshop bastante cortito. Esta vez va a ser de 4 horas. Va a ser, obviamente, de aforo limitado por la situación que estamos ahora mismo. Bueno, aforo limitado lo haces siempre. Sí, lo hago siempre, pero esta vez lo voy a hacer pues, todavía un más, poquito, ¿no?, más limitado, porque claro, las distancias y tal, quiero primero seguridad ante todo. Y sí, a finales de agosto lo estoy estableciendo aquí en Coruña. Por el momento no voy a realizar el tour, este tour que tenía justamente planeado para el 19 del mes pasado iniciarlo, que era fuera, iba a empezar fuera de España y luego iba a terminar recorriendo algunas ciudades de España. Entonces me voy a fijar en mi comunidad autónoma que tanto me quiere, yo tanto quiero, y cómo no, si en mi ciudad. Entonces ya estaré dando algunos detallitos por el history de mi Instagram y ya lo verás.
pues lo seguiremos de cerca, Tita y Iber. Sí, sí. Y que nos cuente muchísimas cosas. Tita, además, cada semana en Ociosos, bueno, responde un poco, hace un poco la sección en función de lo que las preguntas y los consejos que le piden en su cuenta de Instagram. Sí. Así que si alguien quiere que se lo explique, que le escriba directamente, que luego lo podrá ver en claro, Ociosos, porque que, ella desarrolla mucho. Es que al final, temas, ¿no? La sección beauty que me cedieron, que estoy muy encantada y agradecidísima porque me ha despertado y me ha hecho conocer una persona que no conocía, o sea, tan esa habilidad de poder dirigirme a tanta gente que no veo, pero al final siento mía, tan cerca. Es que me preguntaban cosas por el DM de mi Instagram, entonces yo decía, es que responderle una a una al final no puedo porque son muchas. ¿Qué mejor que establecer una sección beauty que no sea la típica, sino que sea muy cercana, que tú abras la sección en el correo gallego y veas que hay una pregunta que tú me has hecho? Es decir, es claro, como personalizado, te sientes importante, dices, oye, me ha tomado en cuenta. Y no es solo eso, hay muchas personas que tal vez quieren preguntar lo mismo que tú, claro, pero no se atreven o no tienen tiempo y ya lo leen. Ya lo leen, ya lo tienen ahí. O para chicas que quieren maquillar a sus madres, pues ya tienen ahí el consejo. Es como dice Natalia, es una revista dominical que es coleccionable. O sea, es decir, yo, por ejemplo, todos los domingos trato de tener un ritmo de que el siguiente artículo sea la continuación del otro para tener esa organización y que las personas puedan tomar un taller a través de leerlo, porque vas enganchándote y vas viendo que vas avanzando y tomando en cuenta esos tips. Muchísimas chicas me han escrito y me han dicho, es que he hecho lo que leí en el periódico y mira cómo me ha quitado las ojeras. Y yo me quedo en plan, madre mía, al final estoy creando pequeños monstruitos que al final vamos a tener titas, una demanda en el gremio del maquillaje profesional grandísimo, porque estoy viendo tanta gente con tanto talento que me agrada ver que esto crezca cada día más y encontrarme con personas que me siguen y que veo que están formándose y luego encontrármelo en colaboraciones o en trabajos en común equipo, es como, wow, no lo puedo creer, así que bueno, me de encanta. Hecho, uno de los reportajes que hiciste ya iba un poco de eso, ¿no? De, sí, de esas pequeñas altercitas que encontró por el camino y que le gustaban especialmente cómo trabajaba. Sí. Y Tita le homenajeó ahí con dos páginas el día de la madre, de ellas, claro, por supuesto. En el Día de la Madre, efectivamente. Sí. Bueno, pues muchos proyectos en común que tenemos aquí, sí, y un verano que viene llenísimo de cosas. ¿Vais a echar de menos los eventos para lucir modelazos, sí, y beauty? Sí, claro que sí. Sí, pues parece que no, pero es un incentivo, Natalia, maravilloso. Natalia, de los tres, la que más. Seguro. Total, porque claro, a mí es que el hecho bueno, de hecho, como no puede ir a eventos, se trae los modelos para la tele. Claro. Decís así que me los traigo yo, pero yo sé que también os gusta que los traiga. Claro. Sí, 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 por supuesto. No hay que tener una Natalia Alcaide en nuestra vida siempre, sí, sí, claro. Sí, sí, claro, siempre es que, tener. Como siempre ella me dice, Natalia es too much, pues que tengo que ser, adquirir, no solamente es un personaje para mí, que lo es, sino que es mi propia personalidad. Yo creo que ya llega un punto que ya no tienes tantos complejos como tenías en la juventud, sí, ¿no? Que a los 19 años o 20 años estás más insegura, no te atreves porque el de al lado no lo lleva, tú ya no lo llevas, ¿no? Ese integrarse en el grupo, ¿no? Entonces pasaba muchísimo. Entonces a lo largo de la vida, ¿sí? Se supone no, que no, me pasaba. Claro. En la época del cole, claro, o sea, siempre he sido una chica muy segura, pero sí que llegaba a un lugar con mi personalidad, claro, reflejada en el atuendo, y entraba y veía a todo el mundo y pensaba, uy, creo que me he pasado un poquito. Eso nos, ¿sabes?, ha pasado a todos, ¿no? Hasta claro, que entendemos que tú eres distinta a los ya demás. Ya está, ¿no? Sí, sí. Que no tienes por qué ir grupo, como, claro, como puedes, todo el mundo. Lo que te permite ahora es la libertad de expresión, tanto en la moda como en el maquillaje, tanto en hombre como en mujer, de que reafirmarte con tu personalidad y que ahora ya es más aceptado. Yo, ¿no?, luego de ser madre es cuando he reafirmado mucho más ese estilo. Suele es decir, pasar, ¿eh? Es decir, a ver, es que ya creo que lo tengo todo tan hecho que ahora me toca mi momento de lucirme y expresarme como siempre he querido, sin importarme si aquella lleva el pelo así o no. Entonces yo creo que también lleva un toque, porque a mí me pasó después de ser madre. Yo no sé si a ti también. Sí, bueno, a mí me pasó siempre, no solamente después de yo, ser sin embargo, madre, fíjate, ¿no? Pero, yo siempre he sido como muy a mi bola en ese sentido. No, yo no me he sentido muy influenciada por
me hace bastante gracia porque no me siento influenciada realmente, al menos de forma consciente, que a lo mejor en el inconsciente lo he estado, ¿no? Pero conscientemente yo no me he sentido muy influenciada por lo que va a mi alrededor. Me provoca todo lo contrario. De hecho, por ejemplo, las grandes cadenas y tal, no soy nada fan, porque en cuanto ves, es como que ay, se sale algo que se pone de moda y todo el mundo lo quiere tener y a mí, por mucho que me guste, ya no lo quiero tener. Porque sí, ya lo tiene todo el mundo, o sea, ya es como... A mí me pasa. Qué aburrimiento, ¿sabes? Claro. Me pasa todo lo contrario. Me pasa, incluso no. Les robo ropa a mi marido para ponerme. Se nota. Se nota. Pero está increíble con la ropa de su marido. Sí. Es que, no, se la robo y luego me pregunta, como... ¿dónde anda mi pantalón? Y yo, no, ¿y yo qué sé? Si para es tu armario. Se ha creado la ropa unisex, ¿no? Que tanto nos gusta los hombres. Ay, a mí me encanta el estilo oversize, me parece lo más, o sea, a mí, para mí me encanta. Es que bueno, para mí esa siempre es la clave de todo que es para mí, ¿no? Que hay muchísimas cosas, muchas tendencias que a lo mejor te encantan y que las ves para los demás y que te encanta y te pega y muchísimo, pero no va contigo. Pues si no va contigo, ¿para qué te lo pones? O sea, ya está fuera. Claro, pero que muchas veces no es como te queda físicamente, exacto, ojo. Es como lo llevas y es como te sientes tú. Y que luego dentro de eso, yo creo que hay etapas para todo. Es decir, yo he habido etapas en mi vida que no me veía con faldas largas, me veía en el espejo, pero no me sentía. Y otra etapa de mi vida, pues sí, con los pendientes me pasa un montón. He pasado de llevar pendientes pequeñísimos a pendientes enormes. Ay, voy a aprovechar que se lo robé a Elba Pedrosa la semana pasada. Elba, amor eterno con tus pendientes. Pero bueno, que hubo momentos en que, por ejemplo, los aros... Era como, por favor, es que me veo súper folclórica, súper flamenca, sí. Soy como muy Lola cada vez que los pongo. Y otras etapas es que me he puesto mil veces aros. O sea, yo creo que todos también tenemos nuestras propias etapas. Un momentito en, de y la en cómo vida, nos claro. vemos. Pero creo que la clave es para mí. O sea, es que me gusta, no me gusta, pero para mí, ¿no? Eso es personal. Juan Maraneira tampoco le influye en nada lo que lleve el resto. A mí sí me influye, pero me influye ¿sí? a la contra. Quiero decir, yo creo que ahí tengo un chip que me pusieron cuando nací, o ya venía con él. Entonces, cuando se llevaban los náuticos, yo no quería náuticos, o sea, ya los llevaba todo el mundo. Entonces era como, ¿por qué no tienes náuticos? Porque es que los tiene todo el mundo, quiero otra claro. cosa, ¿no? Y entonces, en chico, buscar otra cosa que no sean náuticos cuando se llevan náuticos es como imposible, porque estamos súper cortitos en zapatos, en ropa, en todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, buscar siempre algo, pues porque, no sé, tengo el chip de intentar hacer cosas distintas en mi trabajo, en mi forma de ser, en mi forma de vestir, ¿no? Entonces, buscar algo que no eran náuticos en aquel momento, que solo había náuticos y que todo el mundo llevaba náuticos, pues era dificilísimo. Aparte, tú eres un poco extraterrestre, porque ¿cómo no tienes unos náuticos? Si es que los tiene todo el mundo, ¿no? O un jersey de amarras, pues es que yo lo tengo ahora. Pero en su momento yo no lo quería porque lo llevaba claro. todo el mundo. Entonces, en hombres es muy complicado porque no tienes opciones tampoco, ¿sabes? O sea, cuando se lleva una cosa, como tenemos dos, sí. se lleva una y es que vas totalmente fuera de todo, ¿no? Pero bueno, que como ya lo traía de serie y viene desde siempre, pues al revés, no es ni que te acostumbres ni no, es que tú ya lo buscas. Entonces, claro, o sea, buscas claro. ya al otro lado, ¿sabes? Aquello sabes que no, que pues ni porque sea mejor ni peor, simplemente es porque tu forma de ser es buscar algo distinto, sí. en el trabajo, en la vida, en todo. En eso también corremos un riesgo, porque tener esta personalidad tan diferenciadora, es decir, no quieres pertenecer al grupo, sino quieres ser una persona distinta, corres el riesgo de, a mí me ha pasado muchas veces, llevas una tendencia que has visto, a lo mejor en el norte de Europa, que a mí me gusta muchísimo, y que la traes aquí, a tu ciudad, o lo que sea, no es la primera vez, que tienes que ser, a ver, bastante llevar una coraza, porque yo he visto codazos, miradas, he visto situaciones a lo mejor que me han resultado incómodas, porque dicen, mira lo que lleva esto. Y después lo has visto que la llevaban las mismas que te miraban 2 años después, ¿no? Cuando ya tú no lo llevas. Cuando claro. ya lo ha llevado media población y tú ya no lo Fíjate, llevas. Fíjate, de todas formas yo siempre he estado convencida que las cosas que llevas porque realmente no te sientes disfrazada, sino porque tú las defiendes perfectamente uh-huh. y te gustan, es como resultan. Al sí. final es que da igual cómo te miren y que se giren 20 veces. Uh-huh. Es que te da igual porque tú te sientes súper segura pues con esa Pues de eso le preguntas historia. A mi hija, que va por la calle con las ropas de mamá, con las chaquetas,
así colgándoles súper largas, bueno, como yo, que ahora llevo las mangas súper colgando. ¿Esta de fumas? Y va y la miran y ella sigue caminando. Ella no voltea ni. Porque yo creo que todos tenemos, lo que nos gusta esto, tenemos un punto provocador. En el fondo sabemos que vamos distintos, sabemos que buscamos algo y sabemos que nos van a mirar. Y ese punto, ¿no? Ese punto provocador que no somos conscientes está ahí, porque tú sabes que vas provocando cuando llevas algo que no lleva a nadie. O sea, estás haciendo algo distinto. Entonces, pues la gente incluso cuando ve algo distinto lo mira. Sensación de gusanillo, como ya quiero bajarme del autobús o ya quiero salir del coche para que me vean, ¿sabes? Como sientes ese gusanillo de sé que voy a captar miradas y quiero ya que llegue el momento o comprarte un atuendo y tenerlo allí en aquel maniquí, como es mi caso, es decir, uy, estoy loca por irme a Coruña a lucir esto. O sea, te da el gusto. Esa es la diva que lleva dentro. Hombre, es la diva es que muy diva. Tita, es la por diva eso nos gusta dentro. Tanto, ¿no? Sí. Porque a mí me gusta rodearme de personas, personajes, personalidades muy distintas, muy diversas, y que cada uno pues, sea pues, de un estilo muy distinto, muy definido, muy reafirmante. O sea, que las divinas, como somos en realidad todos los divinos, o sea, a mí me gustan en su cierta medida, en su composición, en su personalidad. Me encanta personas que se salgan de la norma, que yo entiendo para mí, para bien, a lo mejor para otros somos unos extravagantes, pero sí, al seguro. Final, ¿sabes lo que pasa siempre? Que al final van vestidos igual que nosotros, sí. ¿Sabes? Eso, o maquillados o vestidos, al final dice, voy a llevar lo que tú has llevado, yo ya lo sabía. Sí, sí, yo tengo amigos que me dijeron, que decían que un pitillo no se lo pondrían jamás, ya o sea, ves. Pero además perjurando y demás, y está muy de pitillo, y alguno que tampoco le queda especialmente bien. Sabía que le ibas a decir, te lo prometo. Sí, sí, no le queda especialmente bien, pero es igual, quiero decir, esa gente sí que la angulle lo que es la moda y lo que es el momento, ¿no? Y entonces cuando se lleva, al principio no, y luego al final, si tienes una novia que es un poco moderna, aunque tú no quieras el pitillo, te pone el pitillo y sales con el pitillo, aunque el pitillo te quede como el culo. Pero al final sales con el pitillo porque tu novia quiere que pongas el pitillo. En algunos casos, en otros no, ¿no? Entonces al final, pues todo lo que dicen que no, al final se acaba poniendo, porque es un ciclo, claro. un ciclo, y todos vamos en ese ciclo. Y la mayoría de la gente le gusta la moda, porque estamos nosotros en donde vivimos en nuestras comunidades, son ciudades de servicio donde prácticamente la moda lo acapara todo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que necesitan ese atrevimiento que nosotros a lo mejor ya lo tenemos muy asumido, entonces necesitan verlo a los demás para decir, pues los demás lo llevan. Al final nos convertiremos en escaparates, ¿sabes? Que conste que yo en ese sentido creo que cada vez menos, porque yo me vuelvo la vista atrás y a lo mejor, bueno, cuando vivía en Londres a principios de los 90, lo que se llevaba ya, vamos, lo traía yo. Bueno. Y ya cuando llegaba aquí, en fin, yo ya lo tenía pasado. De verdad, porque la moda no era global. Y seguramente estarías considerada como la rarita, ¿no? No, la verdad es que, bueno hace bastantes cambios y ventas de ropa, ¿eh? Que yo tengo un pasado, a ver si nos entendemos. Pero me refiero, no, sino, bueno, a lo mejor diferente, ¿no? Un poco diferente y venía siempre, bueno, pues lo típico, ¿no? Pero sí que incluso tú, poneros vosotros unos años atrás, que era, tú aprovechabas los viajes para comprar ropa que aquí no había, pero es que ahora el mundo es global. Quiero decir, lo que hay aquí lo hay en todas partes y en todas partes es igual, o sea, cambia un poco el escaparate, pero ves un Zara en todas las ciudades del mundo y todas tienen la misma ropa, más o menos. Sí. Entonces al final, a lo que voy con esto es que ya no te cuesta tanto entrar, al final se lleva un culote y casi se lleva en todo el mundo por igual y cuando viajas ves lo mismo. A mí antes me encantaba viajar y pararme en los sitios a ver pasar la gente, me sigue encantando, pero ahora veo más el tipo de vida que hay o cómo socializan o qué tipo de historia tienen, pero la ropa la distingues poco. Sin embargo, antes una de las cosas que había era, bueno, me encantaba llegar a los sitios y ver cómo vestía la gente. La moda es global, el mundo es global. Yo ahí es no está claro, pero yo aún así sigo. Cada vez que voy de viaje llevo unas maletas diferentes a donde voy. No por el clima o por la situación, sino que hay sitios donde guardo ropa muy especial, mucho más atrevida. Por ejemplo, voy a alguna capital europea y me llevo cosas que jamás, fíjate lo que te estoy diciendo, yo me atrevería a llevar aquí en Coruña, por ejemplo, o en Coruña, en Santiago, o en otro sitio. No, pues fíjate, yo de Santiago a Coruña llamaría una maleta distinta.
Sí, también. Sí, sí, sí. Y yo si voy a, por ejemplo, lo digo así. Acabo de venir ahora de Madrid, de un viaje que acabo de hacer, y me he pasado por las mejores tiendas, he visto, has hecho un tour, y lleva ropa muy distinta a la que puedo llevar aquí. No por el clima, que también, que o sea, puedo llevar sin la chaquetita, sino me sigue condicionando, por muy global que sea, a dónde voy, y soy mucho más atrevida. En otros sitios ya llevo ya hasta calcetines, medio, bueno. Tú piensas en una ciudad grande, en cualquier hora del día hay gente que está haciendo muchas cosas, entonces tú puedes ir de largo, de corto, de medio, de arriba, de abajo, y nadie se va a extrañar. En La Coruña, si sales a las 10 de la mañana con un vestido largo y demás, la gente te mira, ¿no? Entonces yo creo que depende un poco de lo que pase en esa ciudad. Cuando eres un poco más anónimo y estás acostumbrado que en esas ciudades pasa de todo y nadie mira para nadie, te sientes más arropado. Exactamente, ¿no? Tú te pones lo que quieras y no piensas en nada. En La Coruña vas a pensar, ¿y esto? ¿Y qué dirán? ¿Y será la hora? ¿Y no será la hora? Y realmente, pues claro, o sea, como no estás acostumbrado a ver a alguien pues súper mega vestido para algo muy especial a las 11 de la mañana, pues que yo también miro. Es decir, yo paso y veo una chica y yo es que acabo mirando. Digo, ¿a dónde va esta ahora? En Madrid no. En Madrid no pienso a dónde irá, ¿no? Este era un punto que, hablando de Londres, en aquella época, que había muchísimas tribus urbanas distintas, luego hay, es un país multicultural, entonces, claro, hay muchas culturas distintas con la forma de... Y tú estabas allí, los primeros días era como que todo te flipa y decías, ostras, qué pinta, fíjate, o fíjate cómo lleva esto y tal. Y es que a los 4 días, o sea, pasaban por tu lado, no sé, en bikini, y es que ni te fijabas, porque te pasaba totalmente desapercibido, es decir, es una amalgama de cosas distintas, ¿sabes? Que yo, por ejemplo, sí que lo echaba muchísimo de menos, o sea, era como... Dios, era como un rollo tan libre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y lo que dices tú aquí, bueno, yo creo que somos como, en general, muchísimo más convencionales, y entonces al final, bueno, nos llama un poco la atención, ¿no? ¿Cuántas veces os habrá pasado de, estuviste hoy por la calle Real? Es que me contaron que ibas de tal forma. Pues no te cuento nada en otro lado. Dios. Yo me acuerdo una vez que iba por San Seso y me llamó un montón de gente preguntándome si era tú. Acabas de pasar por tal, es que me dijeron que había una chica, yo imaginé que eras tú. Bueno, en fin, la bomba. Y yo tampoco me considero, quiero decir, como de tal, ¿no? Pero bueno, son pequeñas cosas. Quedaba para mucho y que tendríais que volver a hacer otra tertulita de estas, ¿no? Sí. Cuando quieras. Nada, aquí de ocasión para poner modelazos y que me maquille Tita y que me asesore Juan. Ella lo ama. Coloca aquí, ponte el cinturón, ponte el led, que me encanta. Sobre todo que buenos profesionales siempre como que te ayudan, ¿no? Te autoestima es mejor. Bueno, yo antes de irme quiero, vas a flipar, mandarle un beso grande a Karen, a Paula, a Carles y a Sarbeit. Es que me tenía que salir. Te salió. Que eran los que hicieron también martes, ese especial de martes de Navidad, unos reportajes preciosos también con nosotros y me quedaban ahí en el tintero y me da muchísima Y te rabia. Ha quedado claro que no me vuelvas a preguntar a mí porque yo no me acuerdo de las cosas. O sea, son amigos suyos, yo solo digo eso. De tomar vitaminas son mis amigos, pero es que yo soy fatal con los niños. No me olvidaré jamás de cómo iban vestidos. Ninguno. Pero a lo mejor de los nombres, pero de el atuendo, no. Nada. Bueno, pues mi equipo marciano, hoy equipo marciano con Ortigas, Ortigoso era, chicos. Los marcianos Ortigosos. Los marcianos Ortigosos. Eso se verá en un especial de Martes Galicia que saldrá a la calle este mismo mes de julio. Y todos los domingos en Ociosos, Juan Morandeira y Tita Diberg. Parte de seguidora. Y Natalia Alcaide, que... Cuando tú me llamas, cuando la llamamos, ella siempre está. Aquí una semana más estaremos en Las Noches de Ana, que estamos ya casi en la recta final de esta temporada, que ha sido, bueno, nuestra temporada más extraña. Nos hemos quedado sin Elegantes, nos hemos quedado sin semanas y semanas de programa por estar en casa, hemos hecho directos, que de alguno deberíamos volver a hacer este verano para decir, aquí estamos, y en la recta final la próxima semana volvemos. Toca hablar de Corazón, que hoy también viene con muchas sorpresas, segurísimo. Encantadísima de haberos tenido, hasta la próxima semana. Pues yo decía que Corazón venía, que se salía, y no sé si hay muchas más noticias, pero la que hay es un bombazo. Se nos han divorciado Enrique Ponce con su mujer Paloma Cuevas, y de repente ya tenemos montada la historia,
que desemboca en un trío. De eso y de muchas noticias más vamos a hablar hoy con Laura Pérez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y con Rosa Portela. Muy buenas noches. ¿Cómo se nos ha venido corazón? Sin Ángelo. Se nos ha roto, sin Ángelo. Un corazón sin Ángelo. Es medio corazón, es tres cuartos. Besazos enormes, Ángelo, que nos faltabas tú hoy aquí para contarnos tantas cosas de lo que vamos a hacer. Sin Ángelo, pero tenemos el corazón roto por la ruptura de Enrique Ponce y Paloma Cuevas, que está ella, mira qué compungida, será ridícula. ¿Cómo puede salir en esa foto, una foto así? Yo además tengo mi teoría. Me parece, yo estoy de verdad, lo peor. Yo creo que es como ella cree que debe de salir. Como de, claro, ¿no? Porque Dios, es lo correcto. Dios le dice que hay que estar así. Es lo correcto. ¿No? Te lo manda Dios. Se lo manda Dios que no puedes estar alegre. Pero si en teoría llevaban como 2 años separados o no sé cuántos meses... Hija. Dos años separados. Y yo creo que más incluso, si también se puede ser más ridículo todavía y salir bailando como Enrique Ponce, como si fuese Michael Jackson, que se cree él muy digno. Bueno, te digo una cosa. La ridiculez parte, con todo el respeto del mundo, de llevar 2 años separados y seguir manteniendo esa historia. Ya. O sea, eso es lo más ridículo del mundo. Tú puedes estar un mes desencajado. Sí, sí. Quiere decir, las cosas van mal, aunque tú tengas claro pues, que quieres separarte y tal, y decir, bueno, lo vamos a llevar con calma a ver y que no haya presiones de terceros, etcétera, etcétera, ¿no? Porque en el momento en que se sabe, inconscientemente todo el mundo como que se posiciona y demás y te puede presionar. Ahora, en el momento en que eso lo tienes claro, un mes después, chico, vayas de lo que no es. ¿Qué vives? ¿Cenas con este señor todos los días, así, separados? ¡Qué buen rollo! Son una pareja totalmente absurda y ridícula. Y ella, además, con ese rollo que tiene de que místico, todo sea tan perfecto y tan... Bueno, ¿no os acordáis el año pasado, o hace un poco más, cuando nos enseñó la finca que salía con aquellos bambis, que tenía unos bambis en el... ¿No os acordáis que tenía unos cervatillos en su casa? O sea, es que es cursi, es que es lo más cursi. Nadie tiene cervatillos, nadie tiene bambis en su casa. Y hoy sale en esta portada, ya no sale con los bambis, ahora como ya está mal, sale con los toros, que tienen otra cornamenta, como más dura, no sé. Y ella, ¡ay, ese jueguecito que has y hecho ella por sale ahí! llorando por las esquinas, que bueno, que ellas cada vez que habla con su suegra lloran, y cada vez que tal lloran, pero, pues sin, no hable con su pero suegra. Al mismo tiempo dice que está muy tranquila porque su fe le hace estar tranquila. Claro. Yo creo que... Bueno, a mí me parece fantástico que te apoyes en lo que quieras. Sí, claro. ¿Eh? En la fe, en los amigos, en tus hijos. Mejor en los refúgiate amigos, en lo que te dé la gana. Ahora, 2 años después, lo que lo tendrías que tener es superado. Asumido, porque claro. Está en es que yo incluso voy a hace 2 años. Yo os digo años. Que, no, que ya hace 10 años que no se puede vivir. Bueno, 10 o poco menos. Yo te digo que esto viene muy de atrás. Yo no creo que sea de hace dos años. ¿Sabes qué pasa? Que se supone, ¿no? Dicen, ¿no? Que él tenía, era un poco picaflor. Pero se supone que picaba flores, nada más, que no se había quedado ninguna, pero es que ahora ya es otra cosa. Sí, bueno, ¿cuánto tiempo se supone sí, que lleva con esta chica? 2 años. No, y encima, con esta chica. En teoría, sí, él dice años. Que meses. Sí, pero bueno, pero ella sale diciendo, en la portada de Semana, ya sale diciendo, Ana y yo estamos enamorados. Y después se quejan y dicen, no nos merecemos este caos mediático porque nos están acosando, no nos merecemos esto. Bueno, pues chico, hacer las cosas de otra manera. Bueno, el caos mediático lo montas tú, ¿qué es? Pero... Si tú hace 2 años rompes con tu mujer y rompes y sigues manteniendo esto, tú ahora todo lo que cuentes va encima de claro, una mentira. Claro. Es que no le entonces, eche la culpa al final, a nadie. No es, o sea, si tú te hubieras separado, luego hubieras seguido, o sea, no sé, un Matías Prats que se separa, hace claro, un comunicado, lo sí, que venga después... Y se acabó. Ya está separado y ya está. A la claro, gente le sorprenderá que tenga novias claro, o y no nuevas toda parejas. Toda la bombada no, junta. Porque pero de repente junto... es que nos separamos hace 2 años. Es que con ella estoy hace 2 meses. No, se ve que a más. Mí, pero a mí lo que más me sorprende es el enfoque de vida que le da él en todos los sentidos. ¿No? Porque antes, bueno, pues su vida, con su matrimonio, lo que sea, vale, no, muy bien, marido. Tienes otra pareja. Pero tengo otra pareja y ahora de repente me vuelvo loco. Hago TikToks bailando, voy a grabar un disco de boleros. Que a es ver, el cantante como Luis este, Miguel. El pelo ya lo tiene así, tipo cantante. Sí, sí, se peina con cepillo redondo. Pero se lo está poniendo sí, ya. Se peina con cepillo sí, redondo sí, y tiene toda la pinta y es loco.
esta frase me ha quedado para la posteridad. Cuando ve algo así, se peina Concepción. Cuando sí. Yo lo dice mi amiga pero, Laura, se claro. Peina Concepción. Y la es que cambia kilo, drásticamente de todo. O sea, no es solo cambiar de pareja, es que de repente... Bueno, y la chiquilla que se va a Polonia de Erasmus el año que viene, ¿cómo va a hacer? Él irá por allí de vez en cuando, que puede ser lo más ridículo del mundo. Ahí viene tu novio, padre. Ahí viene tu novio a verte. No sé, está claro que el amor es otra historia, pero que no deja de resultar sorprendente. No, a mí. Sobre todo es la forma de... A mí, sobre todo en alguien como él, que también siempre ha dado otro perfil, porque tiene también otra opción, cuidado, que es no hago declaraciones de ningún tipo, lo hubiera llevado mejor. Sí. Pero claro, yo creo que parte de dos errores gravísimos esta historia, dos así que veo yo... Como mínimo. Uno es... tratar de mantener una mentira, sí. Que tampoco tienes esa necesidad, porque podías tener buena relación con tu exmujer y mantener esa distancia, pero si de repente vas de churri-michurri... Y sobre todo también os digo otra cosa, que su mujer ha dicho que no le va a dar el divorcio de ninguna manera, que no quiere divorciarse. Porque ella es muy religiosa. Que es muy religiosa. Y que ellos son los mejores amigos del mundo, siguen hablando todos los días. Todos los días. Él le llama para contarle cosas, le contará también. Y le cuenta, mira qué tal, sí. Estuve con Ana, genial. Sí. Mira. Y entonces hablan todos los días. Bueno. Pero yo te digo que cuando Ana, si Ana en algún momento quiere casarse, hay divorcio. O sea, lo va a pedir. Él dice que por ahora no lo quiere. Ya lo veremos cuánto. Bueno, pues también te digo una cosa. Es también un mal comienzo para una relación. Tocalla. Eres muy joven y te voy a dar un consejito por si no te lo han dado tus padres. O sea, encamina esta relación si realmente estás enamorada del torero. Encamina esta relación porque partes de una base muy mala. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Sí. Que no te va a llevar a nada. Vuelve con tus amigos a pachá. O sea, es que no. A mí me han contado, que es, bueno, que me ha sorprendido muchísimo. Cuando tú dices, bueno, tú le puedes entender... A lo mejor, pues lo típico, alguien de como Enrique Ponce, pues que en un momento dado, por lo que sea, que las vidas son muy complicadas, y a veces tienes parejas con las que estás muy bien, pero evolucionas de formas muy diferentes. Y llegas a un punto en el que no te apetece la vida que llevas y decides romperla. Sí. Hasta ahí, sí, muy respetable. ¿No? Respetable y comprensible incluso. En el momento en que la rompes y tal, jo, es que siempre te imaginas que aunque aparezca una tercera persona, porque a veces las terceras personas no son el detonante para romper una relación, sino el que hace más visible lo mal que va una relación, sí, exacto. ¿No? Exacto. Aparece esta chica. Me sorprende muchísimo el perfil al que ha dado. También. Quiero decir, es una chica que es una chica con una vida pues, muy normal, de 22 años, de su edad. A mí me han contado que es una chica que está enamoradísima de él, que pretende llevar una relación súper normal, que ya se lo decía a todos sus amigos y tal, todos sus amigos la ven pues súper enamorada de él y vamos, que pero no era una loca de... Es una loca de los toros y del mundo taurino, que eso ya es una cosa... Que vamos a. Ya está, tú a lo mejor estás hablando de una chica gallega. Son muy distintas las chicas gallegas a una chica andaluza. Es verdad, una chica andaluza, sea criada en el ambiente que sea criada, si te gusta el mundo de los toros y el mundo del toreo y el mundo de no sé qué, y era una fan absoluta del torero, pero absoluta. Y entonces, bueno, estamos partiendo de una base pero que mira, yo aquí fíjate, una niña gallega no me le veo eso. Me sorprende, a ver, a mí me sorprende ella que tengas. Que le presupongas una vida de 22 años y acabes dando con un... Sí, con un señor. Con un señor como este, con el perfil tan sosaino que tiene. Sí. De se verdad. Suponía. Mira, que a tenía, lo mejor, pero fíjate, a lo mejor ahora nos sorprende. Pero fíjate, mira, digo, me sorprende es incluso más, me sorprende incluso más dándole la vuelta. O sea, yo, a mí me dices que Enrique Ponce ahora mismo se echa una chica de 22... Ya le voy a pasar pero la edad. Pero con otro perfil. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Es que yo y creo puedo, que como, es la imagen que da, pero no debe ser la que es. Ella, de todos yo modos... Yo creo que está es la imagen que da. Porque esta chica tiene un perfil, Paloma claro. Cuevas 2, a los 22. Claro. Con la evolución lógica de la edad, del mundo y de otra generación. Pero es el mismo perfil. A lo mejor él sí, también está, a lo mejor él está muy es retraído. Es el mismo perfil don algodón. Sí, sí, a lo ¿no? mejor él está muy retraído. Pensar, a mí me contaron precisamente que había una diferencia brutal del trato que había allí en su casa a la familia de ella
con la familia de él. O sea, la familia de él, que es de pueblo, de Chiva, de Valencia, cuando iba allí, a la finca, no se le trataba de la misma forma que se le trata a don Victoriano Valencia, que llega allí en olor de tal. A lo mejor este tío estuvo muy reprimido por sus suegros, porque pasó el confinamiento con ellos. Ojito, ¿eh? O sea, que también alguien que está ya no solo bajo la batuta de esta mujer que te debe de llevar todo, tú esto no te muevas, tú no te salgas de ti esto. Pero alma de Dios, suegros, que llevas unos meses con esta chica, este tío ahora a lo mejor más, porque vamos a volver. El confinamiento está por el medio. ¿Cuánto llevabas con ella? ¿Cuánto llevaba con esta chica? No sé, según él, Rosa dice que 2 años, pero en otros sitios dicen que unos meses. Pues unos meses antes del confinamiento. Que tenemos en el medio un confinamiento, no os olvidéis. Tiene 21, son 2 años. Y te quedas en el confinamiento con tu ex y tus suegros. Perdona, ¿y eso cómo se lo vendes, entre comillas, a tu nueva pareja? Que tienen una relación fantástica todos. Mira, no me creo nada ya. Ya no me creo nada. ¿Tú te crees a don Vitorino pasándole por eso? Exacto. Ex yerno, pasándole por eso a un torero. Y la chiquilla, que yo quiero mi sitio, ¿no? Si llevo tanto tiempo contigo, quiero... ¿Sabes? Claro, pues es a lo que estoy. Es un poco ese alegato que decía, toca ya, ponte las pilas. Claro. Porque claro, o sea, una es esa, ¿no? O sea, vale, empiezas una relación con una persona mayor. Hombre, y ya que siga hablando con su mujer ya todos los días, vamos, a mí ya te diré, me hace muchísima gracia. No, porque tengas 20 años, tengas 15. Bueno, pero no hablas todos los días para contarle todo. Bueno, hombre, bueno, no. Ni por hijos ni por nada. Para ver si rezó y eso. No me parece. Bueno, y la Cuchipandi de Paloma Cuevas, que era la de Genoveva, bueno, Nuria Roca, que... bla, 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 Lidia Bost, bla, 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 Genoveva, y Genoveva, que salen ahí unas, que parece que ahí hubo algún punto con Genoveva, que ella desmiente, por cierto. Esa es la que desmiente. Que da unas ganas de despeinarlas a todas. Ella desmiente, pero también... Que para el peinado ya va, Tú imagínate que... Qué fuerte, porque es el de la pandilla de tu mujer, o sea, no es que me haya enrollado en todo caso con otra, es que es amiga de mi mujer, de, supongo pues que yo creo que nada, yo creo que ¿tú no crees nada. Que no? Yo creo que no, yo creo que ¿y hay? ¿Dónde sale yo ese rumor? Una entonces, mala lengua, para despistar, ahí pues no para despistar. Sé, también estaba en esa pandi, ¿cómo se llama la, este Ramón, el de que apostamos? Bueno, porque sí, la mujer de Patricia, no sé qué. De Ramonchu, exactamente. La mujer de Ramonchu. La mujer de Ramonchu. La mujer de Ramonchu, Patricia Cerezo se llama. No. Ah, puede ser, sí. Que esa también es muy mona, a lo mejor también. Bueno, no creo que se las haya pasado a todas. No, a todas, yo creo no, que todo lo contrario. Ya con Genoveva ya sería ya bastante. Por cierto, que Genoveva... Que además que es una panda de... Genoveva es exosísimas. Genoveva... Sí, porque Genoveva tela también, salir de Paloma y meter con Genoveva. Uy, creo que por ahí va con ellos. Yo creo que son los dos peores. Que con el hijo de Vargas Llosa, no sé si es verdad o no, pero bueno, salieron a cenar o a comer. Bueno, o que por lo menos hay una relación cordial, vamos. No sé si como amigos solamente o hay ahí un roneo. O sea, hay relación buena entre los dos. Bueno, pues esto va a dar mucho que hablar, va a ser el temita con el que arrancamos el verano, ¿no? Mucho, con el que arranca mucho. El verano. En este verano raro que arranca en julio. Sí. Que bueno, que ella que conste, perdona, lo último, ella está estudiando audiovisuales, que quiere ser actriz, a lo mejor también le interesa también... Así, pero no estaba estudiando Derecho. Derecho, su padre es abogado, ya, pero ella quiere ser actriz. Ella quiere ser actriz. Es que hay dos informaciones contrastadas. Bueno, a ver, que también el otro día salía en un medio que lo escribía una amiga de, por lo visto, de Paloma Cuevas, que vamos, le hacía un retrato a través de sus fotos de Instagram, que tenía una mala baba. Claro, porque se nota que es amiga de Paloma. Que madre mía de mi corazón, pero hasta ridícula, o sea, ya si quieres tener mala baba, vete a una Carmen Rigal más fina, con ironía y da estaca, claro. ¿Sabes? Pero para él, ¿qué rollo es ese? O sea, sí, no. ¿No? Sí. Es como, jope. Voy a ser mala. Bueno, y el novio de la chiquilla, el exnovio de la chiquilla, que está un poco de uñas, porque resulta que cuando eran novios todavía, ella le mandaba mensajes por Instagram a Enrique Ponce. Primero le ponía corazoncitos, me gusta, así de tal, no sé qué, y después ya eran unas frasecillas, oh, es genial, es tal, no sé qué. Antes, luego ya era quedamos. Claro, entonces resulta que... ¿Cuándo nos vemos? El novio los mensajes, y no los comentarios. Y dijo, oye, tía, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tanta
¿Qué haces con este señor? Tantos piropos a este señor. Y ella dijo que no, que era solamente admiración taurina y nada más. Entonces ahora, visto lo visto, dice que se siente un poco engañado en el sentido de no que estuviese en aquel momento con ella, o sea, con los dos a la vez, pero sí. Pero que ella veía que había una estafa emocional. Claro, efectivamente, sí, sí. Que no era solo admiración taurina. ¿Ves que bien lo explico? Una estafa emocional. Totalmente, estaba el novio que salió estafado. Que dicen, se dice que a lo mejor que sale en el deluxe. El novio, el chico. No salgas, hazme caso, no salgas. Bueno, o que te pongan al final, que esa es la buena. Sí, no, es cierto, después de que te pongan al final. Después de Amador, que también va a salir, que te pongan al final. Si lo ponen después de Amador, no le da tiempo a salir a nadie, porque Amador tiene ahí para contar y contar. Bueno, mira, ahí es como cuando cotizas, te hacen la introducción, tú dices dos frases, te vas para casa. Sí. Ahí, eso sí que es llevárselo calentito. Exacto. El resto es peleárselo, pero sí, eso sí que es llevárselo calentito. Sí, sí, sí. Bueno, y no hay mucho más en las revistas, pero sí hay que Marta Ortega y Carlos Torreta, primeras imágenes con Matilda, con su Matilda en el bar. Ella se la ve Me ha flipado mogollón. Me ha flipado. Bueno, ella se la ve súper feliz desde que dio con Carlos. Sí, sí, pero ahora está es que especialmente eufórica en estas fotos. Está viviendo un momento súper dulce, segundo bebé, con su niño en Portofino. ¿Qué más quieres? Hombre, es que la vida feliz en todos los sentidos. Y la vida que le sonríe en todos los sentidos. Está en muy buena forma física. Ya ponen en el Ola, además, que está... Bueno, pues está muy cachitas él, está... Sí, le mola. Se cuida mucho físicamente. A mí lo único que me ha sorprendido de estas imágenes, ellos que pasan tanto de todo, es... Dios mío, o sea, vale que los objetivos, teleobjetivos son súper potentes, pero esto te lo ha dejado la NASA, ¿no? Porque estás navegando en Portofino, en medio de la nada, y aparecen unas fotos que parece que te las he quitado yo con mi smartphone. Desde el mismo barco parece las fotos hechas. Yo solo digo eso. Sí, están excesivamente cerca. Eso digo. Y bueno, Ana Obregón, que nos falta su tradicional posado veraniego que estaríamos acostumbrados a verlo en esta etapa, aunque está en Mallorca. Bueno, espero que cerrando un capítulo y abriendo otro. Pues ojalá. Ojalá. Pues sí. Que tenga un aliciente, que es la lo verdad que necesita, es que estuvo ahí arropada, o sea, por toda su familia, que tiene mucha, y creo que ya está, ahora ya está en Mallorca, ¿no? Sí, está en Mallorca, sí. Pero bueno, que tenga un objetivo, un aliciente, algo por lo que, ¿sabes? Sí. Si no, habrá que luchar. Hombre, este verano va a ser muy duro, está claro, hombre, para ya, ella, todo. Pero bueno, pero sí. Poco a poco. Bueno, pues hasta aquí nuestra mini tertulia de hoy. Temas que dan para mucho, poco irregular. Porque del resto que vamos a hablar, de que nos morimos de envidia con todo el mundo en las playas. Exacto. Haciendo posados. Pues como que no nos apetece, que no. Ni ver a Alejandra Rubio con su nuevo novio en alta mar. Ni a Carolina de Mona, con 63 años. La semana que viene ya hablaremos de la guerra de los Mohedano y Rocío Carrasco. Pues sí. Ya hablaremos porque sí que va a dar que hablar. Eso pues sí. Y sabremos más cosas de la novia de Ortega. De Enrique Ponce. Porque yo te digo que si quieres ser actriz, igual no sale una Carelis. Ahí lo dejo. Hasta aquí nuestra tertulia de hoy. La próxima semana volvemos, como siempre, con nuestras noches de Ana, ya en la recta final de esta temporada. We'll be right back.